A Puerto Banú a felicitar a un nuevo empresario. Se llama Sebastián y es un gran profesional porque él conoce muy bien la hostelería. Y estando aquí en Andalucía y estando en este enclave de Puerto Banú, que viene tanto turista porque le encanta Andalucía, le encanta la Costa del Sol, le encanta esta tierra, pues faltaba este patio andaluz. Y que bueno, pues ya veis la decoración tan bonita, que no falta un detalle, incluso la cerámica está pintada a mano, bueno, con motivos también algunos flamencos. Bueno, me ha encantado, Sebastián, enhorabuena por este proyecto que ya, bueno, ya lo estás llevando a cabo y con mucho éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo nace este proyecto? Cuéntanos un poquito cómo fue. Hay que decir que mis raíces, aunque vengo de Madrid, mis raíces son andaluzas y toda mi familia y yo soy nacido en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, también tiene una parte de simbiosis en el proyecto y de donde viene toda la iniciativa. Este proyecto nace de buscar, y como he comentado en otros medios, de buscar un espacio que estaba desierto en la gastronomía de Puerto Banús, y estando aquí en un sitio tan enclave, tan bonito y tan con tanto prestigio y tanto glamour dentro de lo que es Marbella y en el puerto, en primera línea de los barcos que estamos, pues el buscarle una gastronomía nuestra andaluza, una gastronomía malagueña, con productos que son productos cero, todo lo que utilizamos, productos que son de la zona, en el que estamos buscando pues todas las mejores calidades, tanto de frutas, verduras, como pescados, carnes, y sobre todo las paellas que hacemos, que son paellas naturales, fondos libres de gluten, fondos que no tienen ningún tipo de conservante y donde se puede apreciar cualquiera de los productos que van acompañando al arroz para poder distinguirlos especialmente. ¿Cuántos tipos de paella elaboráis aquí? Bueno, tenemos más de 20 tipos de paellas, hemos seleccionado, por hacer paellas hay muchísimo tipo de paellas y cualquier paella, cualquier arroz adapta y se adapta a cualquier tipo de tropezón que pueda llevarlo, ¿no? Eso es la imaginación de cada persona y de cada cocinero. Nosotros, para no coger y hacer una carta también un poquito pesada y a la hora de leerla y que sea dinámica, hemos puesto 15 tipos de arroces diferentes, en el que están basados en tres tipos de conceptos, en arroces de caldo, que son los calderos caldosos y de la zona del puerto, acompañados con los mejores productos de aquí de Barca. Tenemos arroces melosos, que es el entre medias entre la paella y el caldero, que son los arroces jugositos, más arroces de la zona del Levante, el que hemos traído nosotros, tipo al señoret, tipo a un arroz de bogavante o un arroz de carabineros. Y tenemos luego los arroces típicos tradicionales, paellas, la denominación por excelencia de los arroces, en el que las paellas las hacemos desde una rozabanda tradicional con todo el prestigio de nuestro afumé y que tiene todo el sabor y esencia, con los pescados limpios, hasta un arroz que puede ser de gamba roja y verduras, vegano, de pollo y verduras, mixto, hay un poco negro con chipirones, arroces hay un poquito de todo tipo. Yo sé que trabajáis con los mejores productos y que es un gran profesional porque ya la hostelería ya la conocías hace años, con lo cual es perfecto, ¿no? Montar negocios sabiendo, ¿no?, cómo se mueve la hostelería, que eso es complicado. Fíjate que yo estuve en Londres hace tiempo, ¿no?, y ya había un patio andaluz. A los extranjeros les encanta este concepto de gastronomía. La verdad es que sí, se quedan un poquito, pues bueno, diciendo, mira, este rinconcito aquí, delante de todo el puerto, en toda la primera línea que estamos, y de repente coges y te sientas que parece que estás un poco desinhibido de donde te encuentras, de la playa, y en este patio que hemos formado así, ¿no?, en la decoración, y una cosa que sea fresquita, agradable, tiene una temperatura aquí excepcional, y bueno, y el disfrutar de la comida en un sitio así, yo digo que le hace un poquito más agradable todavía.
yo creo que también hará también muchos árabes que ahí le va a encantar, porque también las casas antiguas de los musulmanes, de los árabes que pasaron también, y hay muchas casas que guardan esos vestigios. También la característica, el patio, que era muy fresquito, ¿no?, para cobijarse de la calor. Así que decirle a todo el mundo que está pasando calor, que mi coche marcaba ahora 32 grados, pues aquí ha cambiado totalmente la temperatura, sí, estamos súper a gusto. Es que esto es que es placentero. Es sí, se mantiene, es verdad, lo que has comentado antes de los árabes y de los patios suyos en la cultura en el que soy árabe, que son patios en el que están llegados con en calles estrechitas, que en el que no entre mucha luz para que el sol dé lo más vertical, lo menos posible, en el que tenga siempre alguna corriente de aire, que sea fresquito, y las paredes son, como es una construcción que lleva ya tiempo la de Puerto Banús ancha, de paredes grandes, entonces eso hace que se mantenga todavía los locales mucho más frescos. Mira cómo estamos aquí de agradable y la temperatura que hace fuera, ¿verdad? Yo he destacado también al principio los platos, la vajilla que tenéis. Yo creo que me hables de ello también, porque es que habéis pensado en cada detalle. Y ya nada más que sentarte aquí, ya ves, bueno, pues el lujazo. Los platos, tuvimos una idea de coger y de darle un prestigio a la comida en el que esté cuando se ponga y se sirva en la mesa, ¿no? Entonces, para lo que cosa mejor que darle un prestigio a la comida con una buena presentación, se buscó una línea moderna de platos cuadrados, no fuera del concepto del ovalado o el redondo tradicional, y es un plato que nos lo han hecho exclusivamente a nosotros. Es un artista que se llama Katy Alcaide, exactamente de un pueblo de la Rambla, en el que también, bueno, ella es una pedazo de profesional, y en el que pinta plato a plato, evidentemente uno a uno, valga la redundancia, hechos a mano, pero evidentemente es que no hay ninguna máquina que pinte estos platos así. Además, si te das cuenta, todos los platos no hay ninguno igual y siempre tiene alguna diferencia pues en el toque artístico que le ha dado en ese momento la inspiración a la persona propiamente dicha. Me imagino que vendrán clientes que se lo querrán llevar. Dirá, ¿cuánto vale el plato? ¿Cómo lo llevo después de comerme la ropa? Están en ventas. Tenemos como merchandising y como detalle de souvenir y de recuerdo, la vajilla se la pueden, los clientes pueden coger y llevársela y elegirla directamente de la mesa, o cualquiera se lo puede buscar, ¿eh? Es irresistible vuestra gastronomía, sí, y el arte que hay en todos los aspectos. Bueno, ¿qué te parece si vemos cómo quedan esos arroces después de haberlo elaborado, Sebastián? Vamos a recordar un número de teléfono de reserva para que quiera venir ya con su reservita, no tener que esperar a mesa. ¿Dónde puede llamar para solicitar el una...? El teléfono de reservas es el 645-796970. Y estamos exactamente en Puerto Banús, en el Muelle Benabola, en primera línea de lo que es el Pantalán 1, número 1. Y justamente con las vistas a lo que es a los barcos, exactamente, ¿no? En este rincón andaluz que hemos creado. Pues viva Andalucía y viva el patio andaluz aquí en Puerto Banús. Gracias, Sebastián. Hasta luego.